Hola, bienvenidas a mi baño. Y bueno, lo primero es lo primero, ¿verdad? Hacernos un chongazo. Anoche me lavé el pelo bien noche y pues yo no me lo seco así con la secadora. Y pues así al aire libre y en la cama y en la almohada y se me esponjó todo. Así que hoy sí vamos a hacernos un chongazo. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Mira, todos mis pelos parados. Ahorita le vamos a poner algo ahí. Vamos a ver, lo primero es lo primero. Muy bien, les voy a enseñar todos mis. Yo le dije, ay, ustedes tienen, usen lo que ustedes tengan, ¿verdad? Nada más eso sí, con protector. Pero pueden comprar cualquier protector solar, se lo ponen abajo y ya luego su maquillaje. Pero bueno, aquí ya me pinté mis cejitas. Y para avanzar un poco, porque si no nos vamos a tardar un buen. Muy bien, bueno. Nada más, les voy a enseñar, ¿ok? Ay, ay, sí. Yo, igual así como me gusta comer cosas buenas, de vez en cuando sí como chuchería, ¿verdad? Pero sí trato de comer un poquito así como cosas buenas. Igual como me cuido así, me gusta cuidarme por fuera también, no usar cualquier cosa. Mira, mi marca que yo uso es de la de Clinique. Es Clinique, ya tiene protector solar. Tiene el 50% de protector solar. Y miren, este también tiene. Este es de la marca Bare Minerals. Sí, sí se puede leer bien. De la Bare Minerals. Este tiene el 30, 30 de protector solar. ¿Sí? Mi piel, yo uso, se llama Ginger, no lo veo, Ginger 06, pero pues ya, ustedes, en cuanto vayan a comprárselos, yo, todo esto, yo sé que lo venden en Ultra, en todas esas tiendas, pero yo siempre, me gusta comprarlo en Macy's, pues, igual yo pienso que en Ultra también, ¿verdad? Te lo prueban y todo. Igual yo cuando los agarré por primera vez, porque igual yo no me ponía nada, yo no compraba nada de cosas así. Entonces cuando ellos mismos me lo pusieron y todo, y ahí ellos me dieron mi número. Y de ahí compro lo mismo siempre, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces así, así está, ¿verdad? Esta es. Y miren que son cremitas, ¿sí? Son cremitas en gel. Este también es su cremita. También es cremita. Protector solar. O sea, todo, cuídense muy bien. Y ya saben, yo, aunque este tenga un 30, me gusta siempre ponerme del otro. Igual, ya saben, me pongo un poquito de este y ya luego del otro. Ya han mirado. Me pongo. Porque yo no veo. Si ustedes ven, yo no veo. O es Chana o es Juana. Híjoles, creo que hoy me puse demasiado. Vamos a ver. Y hoy que está caliente, hoy sí, ya aprovechen porque hoy sí, ya salió el solecito con ganas.
Hoy sí ha estado caliente. Y como es crema, pues yo no ocupo brocha ni nada de eso, porque pues es crema. Es cremita, déjame, subo el otro. Hoy, como ya me pinté mis cejas, ahora sí. Mira, sí me puse un buen hoy. Bueno, pero aprovechen que está asoleado y su piel solita la va a chupar. Solita la va a ir chupando toda la cremita. Entonces, bueno, mi cara como es bien reseca, entonces sí ocupo cremita así más, más hidratante. ¡Ay, qué rico se siente! Bueno, ahí está. Ya nomás se dan unos toquecitos. Se ponen todo en el cuello. Así quedó. Ahí quedó ya nuestra. No, fíjense que no me puse mucho. Esta, así es. Aquí quedó ya. Se siente rica. No sé, y tiene color. Ya vieron cómo luego agarró color. Y se siente muy rico. Y así, ¿verdad? Como en el otro video que ya miramos, ustedes ya saben qué es lo que sigue después. De este polvito uso el Urban Decay. Urban Decay. Y este es el Naked. Este es el iluminador y el no sé qué tanto. Y bueno, pues igual. Igual como el otro día, yo agarro un poquito de y me lo pongo hacia arriba porque pues mi cara es cuadrada, ya les expliqué. No quiero tardarme mucho porque, ay, las pestañas sí nos dura un buen, ¿eh? En las pestañas sí nos tardamos un buen. Bueno, voy a hacer aquí rapidito este proceso porque ya, como ya, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Y pues sí, rapidito porque si no, este video va a durar más de 2 horas. Y sí, ahora ya saben los productos que les enseñé, todo. Y pues acuérdense que un poquito, que quede natural. Ahora sí, el de color. No uso las jovencitas, las así, ¿verdad? Que tienen su carita bien bonita. Sí se pueden poner de pero yo no porque más me resalta las arrugas aquí. Más. Entonces yo, ay, ya, así nomás, poquito. Y ya, ahí estuvo. Como me quedé, si yo siento que ando muy rojota, bien, no me gusta. Entonces le vuelvo a pasar la otra, la del color, la del polvito. Oh, y pues también el polvito, igual yo uso el Bare Minerals. Este es también siempre lo he usado, Bare Minerals. Esta es la primera vez que lo compro, no lo había comprado. Ven que casi pues está. No lo he usado mucho. No he usado esta marca. Para mis cejitas, pues hay muchos allá afuera, ¿verdad? Pero ya, que les estoy enseñando todo. Déjenme lo busco. Aquí está. Ya está. Mira, ya ni tiene nombre. Pero es de Es de esta. Y esta es de Benefit. No se ve. Pero bueno, es de Benefit. Y este es también para las cejas. Este sí lo he usado más. Este sí lo he usado porque sí me ponía un poquito más. Pero ya que encontré este y como que aparte de que te da color, como que te las llena. Como que te llena las cejas. Y bueno, ahí están mis marcas. El color está en Nice, pero tú llegas allí y ellos te van a dar los colores que tú ocupas. Ellos ya saben. Ellos ya saben. Ok, para las pestañas, yo no me pongo nada arriba.
Nada, Estoy nada, nada, hablando nada. del Porque me delineador, gusta que se sorry. vean naturales. Si tú le pones arriba, entonces ya no se van a ver naturales. Se van a ver ya de esas así como bien feas. Ahorita les voy a enseñar de cuáles uso. Y bueno, me pongo yo un poquito como de este color, estos colorcitos, aquí para que se vea bonito la pestaña. Entonces agarro una brochita y ya. Mire, ya está, ni tengo. Este es de Sephora. Este es de Sephora. No dice, ya no. Ya este está bien viejísimo. Ya ni dice qué color es. Ya no dice, pero ustedes van ahí, ahí la tienen, yo la he visto todavía, ¿sí? Cómprense colores así claritos, y igual se pone nada más un poquito aquí, solo para que su pestaña se les vea muy padre. Voy a ponerme este aquí abajo y este en todo el ojo. Bueno, en todo el ojo me pongo este, en todo el ojo. Me pongo este. Y ya luego nada más para darle un poco más de brillo, y ya nada más en la parte de aquí. ¿Y ven cómo se va viendo más brillosito ahí? Esto ya es como buff para salir, para ir a algún lado, ¿verdad? Cuando nos llevan a pasear por ahí, cuando vamos a San Francisco, cuando pues ahí así me invitan a comer. Bueno, ya me puse de este en todo el ojo. Y ahora me pongo del más brillosito aquí, ya nada más aquí. ¿Ok? Se me fueron unos brillos para los adentro de los ojos. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Okay, entonces, ay, ahora sí, vamos a ponernos las pestañas. Ay, pues, bueno, no se pudo subir en YouTube el video completo, así que lo tuve que partir a la mitad. No se pudo, intentó todo el día de ayer, todo el día viernes. Yo lo subí como eso de las 12. Y eran las 7 de la noche y no se había subido. Entonces, lo que hice fue que ya lo dividí a la mitad y entonces ya puse una parte acá y entonces la otra parte pues es esta. Así que espero que sí le entiendan un poco. Miren, casi quedó completo todo uno de las pestañas y otro que es, ¿verdad? Del maquillaje. Pero bueno, así quedó. Espero que sí puedan ver. Y bueno, aquí siguen mis pestañas. Pero bueno, acaben de ver el otro video para que miren cómo está el proceso, ¿verdad? De las pestañas. Bueno, las dejo y que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.